Un conductor en aparente estado de ebriedad chocó su mototaxi contra otra unidad similar en donde se trasladaba una madre de familia junto a su pequeño de tan solo 8 meses de nacido, quien tras el impacto salió disparado de los brazos de su progenitora. Por fortuna resultó ileso. El accidente se registró al promediar las 12 del mediodía. El conductor de la mototaxi de placa B94599, quien trasladaba a su esposa y al pequeño Isaac, resultó con un profuso corte en la frente. Este responsabilizó del hecho al chofer de la mototaxi, quien se dio a la fuga. Y el señor agarra, viene un trailer tirándose delante y el otro lo quiere adelantar al trailer, viendo que vengo, y lo acelera su moto y está, pum, se mete la pata contra mí. Yo me voy a abrir y me sigue a mí. Yo no podía la moto. Yo venía con mi bebé y mi esposa. Mientras que la madre del pequeño, Albina Morales Llanos, quien resultó con lesiones en el cuerpo, informó que al golpearse con los fierros de la mototaxi no pudo sujetar a su bebé. ¿Tu bebita salió volando? Sí, salió volando, ahí está la señora testigo. Mi bebé, todo él, mi esposa y yo. Se da un chinchón, mira, va a reventar también. La boca y la mano. La mototaxi, cuyo conductor habría estado ebrio y fugó, fue llevada a la comisaría de Buenos Aires a la espera del responsable que pudo causar una tragedia. Mientras que Freddy, Albina y el bebé fueron evacuados al hospital regional, donde quedaron al cuidado de los médicos de turno.